En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que siendo rico se hizo pobre, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí a allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguien de entre los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convertirán. La iniquidad en la distribución de la riqueza fue un flagelo que vivió en su tiempo San Francisco de Asís, frente a lo cual se rebeló. Fue lo que, sin duda, hizo que Cristo prefiriera de un modo notorio la compañía de los más pobres y él mismo, siendo rico, se hiciera pobre. Pidamos que también nosotros, mirando el recorrido de tantos hermanos y hermanas, aún más empobrecidos por la pandemia y por la situación que vivimos en la actualidad, pueda darnos en esos rostros concretos la mirada de reconocer en cada uno de ellos al propio Jesús sufriendo la pobreza. Como no pudo hacerlo, al parecer, este rico anónimo, cuando yacía a las puertas de su casa, cuando daba sus espléndidos banquetes, un pobre llamado Lázaro, como nos narra hoy el Evangelio, que nosotros, muy por el contrario, podamos no solo reconocer, sino servir y honrar, ayudar y compartir junto a aquellos que en la sociedad son excluidos y marginados. Que en este camino cuaresmal pongamos especial atención a aquellos en el rostro de las familias vulnerables hacia los cuales queremos especialmente dirigir nuestras iniciativas solidarias. A Jesús, el Señor, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.